Hola a todos gente de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal. Esta vez les traigo un top 7 mejores cortos de terror. Otra cosa, por ser el puesto 7 no significa que sea peor que el número 1, solamente que lo quise hacer así. Bueno gente, sin más vamos al vídeo. Número 7, bajo la cama. You're a good boy, I feel so safe when you're here. Okay, that's gross. Número 6. El armario. I'm not supposed to be here. Oh god, what are you, 12? No. I just have some respect for mom. It's her birthday. You know she doesn't want anybody in here. No, stop it, Olivia. You hear her every year come in here and freak out because she's getting a year older. We'll just hide in here and wait for her. And jump out and surprise her. She's gonna love it. Come on. Thank you.
Número 5. En el cuadro. Número 4. Hora de jugar.
Número 3. Al lado de la cama. Danny, can you hand me my phone? Danny, I swear to God. Hello? Expediente 146, la bruja Mitchell Esther, fecha del lugar Los Ángeles. 12 de noviembre de 1945, caso cerrado. El expediente que escucharás a continuación es bastante inquietante. Se trata de la joven de 16 años Mitchell Esther. Debido a el maltrato que recibía en su escuela, decidió retirarse y estudiar las artes oscuras. Para esto la joven conseguía libros de brujería y magia, siendo que quería ser la bruja más poderosa de su momento. Sus padres se percataron de los actos que realizaba, siendo así que decidieron correrla de su casa. Pero esto no acaba aquí, ya que la joven Mitchell fue recibida en una congregación pagana que se dedicaba a la brujería. Pronto la joven adquirió habilidades y poderes gracias a los hechizos que practicaba. Pronto empezó a orar al diablo y realizar rituales con sacrificios humanos, por lo que aquella congregación decidió quitarla del cargo como bruja mayor y echarla del mismo, ya que sus poderes eran altamente intensos para las demás brujas. Días más tarde se encontraron los cuerpos de 10 mujeres brujas decapitadas misteriosamente. Según la teoría de las demás, había sido Mitchell quien había cometido el horrible crimen. Mitchell Esther ahora se encontraba en una secta satánica dirigida por Edward Soler, un sacerdote satánico muy reconocido de los Estados Unidos. La meta de Esther era convertirse en la bruja perfecta, obteniendo la inmortalidad. Pronto descubrió un ritual muy poderoso que le permitiría obtener la inmortalidad, pero era bastante complicado de realizar. Para este ritual necesitaba por lo menos 10 sacrificios humanos, 6 sacrificios de animales, matar a 4 brujas y tener sexo con el mismo diablo. No lo pensó dos veces y empezó a preparar todo para su ritual. Para hacer mejor el hechizo, supuso que debía entregar sacrificios puros a su señor para que funcionara mejor, así que pronto se le ocurrió robar 10 bebés recién nacidos, y así fue día por día. Cada niño fue arrebatado de su madre por esta joven bruja. Pasaron 10 días y los sacrificios estaban preparados para el ritual. Cada niño fue ahogado hasta quedar sin vida. Era la hora de reunirse con Satanás. Recito algunas oraciones y conjuros. Cerro sus ojos y espero 15 minutos. Al abrirlos y ver que no había nadie, pensó que había fallado y que el ritual había sido un fracaso. Pero al voltear a ver los cuerpos de los sacrificios, estos estaban despedazados. Era como si un animal había mordido partes de ellos. No lo podía creer, había funcionado, pero ¿a dónde estaba el diablo? Pronto escucho unos sonidos como gruñidos. Al voltear de frente se topó con una cabra completamente negra. Esta tenía en su hocico un pedazo de carne, el cual estaba mordiendo. Esther se quitó la ropa y empezó a tener sexo con aquella cabra. Pasados 25 minutos cayó desmayada y en su frente tenía el número de la bestia 666. Parece que había funcionado, pero esto no quedaría, ya que el pueblo al enterarse casaron a la joven bruja, decapitando su cabeza y extremidades de su cuerpo. Meses más tarde por la noche aparecía un enorme zopilote negro. Decían que cada animal que volaba por las noches era aquella joven bruja.